Legacy. Querida hermana, ya no tengo fuerzas ni para mirarte a la cara. Créeme, no quería que fuera así. Estoy cansada de decepcionarte a ti, a mí y a nuestra mamá. Perdóname. Perdóname por todo. No quise fallarte, hermana. Llamada de Ali. Tengo noticias del hospital. Volkan no está grave. Él está mejorando. ¿En verdad? Qué buena noticia. Me alegra. ¿Y qué hay de ti? ¿Te sientes mejor? Nunca estaré bien sin ti. Pero no tengo otra opción. Dentro de lo que cabe, he tenido mejores días. Muchas gracias por preocuparte. Será mejor que vuelvas a tus labores. Como usted ordene, capitana. Descansa, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Fue por tu infancia, por las batallas que tú peleaste. Si ya me lo contó todo, eres un buen hombre y muy valiente también. Pero tenía miedo. Tenía miedo de conocerte como tenía miedo de conocerme.
Ahora lo entiendo. A medida que te conozco mejor. Sí, diga. Buenas tardes. Llamo de la clínica de Aziz Karan. El señor Yaman olvidó su teléfono aquí. Solo llamo para informar. Está bien. Enseguida le avisaré. Estoy tan enojada contigo. Estoy enojada contigo tanto como lo estoy conmigo. A pesar de todo, te debo una disculpa. Quisiera pedirte perdón porque no me di cuenta de tu enfermedad. No fui una buena amiga. No entendí lo que pasó. No pude evitar que te sucedieran desgracias. Pero quiero que sepas algo. Esa noche no te ayudamos solo porque salvarías a Jasmine. Probablemente atraparíamos a ese asesino. Y Jasmine habría sido libre gracias a ese hombre. Claro. Si todo resultara bien. Digo, yo te salvé, ya que te considero mi amigo. Quiero que sepas esto, porque eras más que un testigo, el que salvaría a Jasmine. Porque todavía recuerdo lo que pasamos y eres importante para mí. Salvarías a mi hermana. Al fin seríamos familia. Es hora de despedirnos. Espero que desde ahora todo esté bien en tu vida. Deseo que cuando despiertes te arrepientas de todo lo que hiciste. Y serás mi viejo amigo Volcán que solía ser. Adiós, Volcán. Su altura y peso son iguales. Es casi como tu gemelo. Sí que eres peligroso. ¿En qué problema meterás a la chica esta vez? Mira. Encontré a tu hermana. Thank you.
¿Vulcán? Dije que no puedes escapar de mí. ¡Vulcán! ¡Vulcán, eso es una tontería! ¡Por favor, basta! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Este es el final, Capitán. Últimas palabras. Conduce. Suelta el arma. ¿Qué fue lo que hice? ¿Pero qué haces? ¡Qué imbécil! ¿Qué demonios fue lo que hice? Hola, señora Simra. Ali, necesito que me ayudes, por favor. Doigu se fue de la casa. Le dejó una carta a Yasemine y escribió una carta de despedida, Ali. Ha estado un poco extraña. Por favor, encuentra a Doigu. ¿Sabes qué hubiera hecho si Yasemine no se hubiera salvado, lo sabes? Me hubiera ido de aquí. Habría vivido sola para siempre, en un lugar donde nadie podría encontrarme. Porque no podría enfrentarme a tal situación. Está bien, señora, no se preocupe, la voy a encontrar. Buenas tardes. Vengo en nombre de Seher Kirimli. El señor Yaman olvidó su teléfono. Vengo por él. Ah, sí. El teléfono todavía sigue con el señor Aziz. Está disponible ahora. Puede pasar. Muchas gracias. ¿Señor Aziz? Soy Yenger, empleado de Yaman Kirimli. El señor olvidó su teléfono. Lo estaba esperando. Señor Yenger, tú vas a hacer lo que yo te diga. Si vas a caer, caerás con tu hijo. Ah, es suficiente este dinero para pagar el hospital. Pero si no haces lo que te digo, Yenger, debes saber que tu hijo morirá. Y no por su enfermedad, sino por tu culpa. Quedará en ti. ¿Quiere que mate?
la vida de mi hijo? ¿Eso quiere que haga? A alguien no. A él. A Yaman Kirinli. Ahora, tomarás esta arma y la pondrás en la frente de Yaman Kirinli. Y luego, apretarás el gatillo. Ten. ¡Hazlo! ¡Matarás a Yaman Kirimli! ¡No tienes elección! Universidad de Estambul. Tome. Señor. ¿Todo en orden? Es el hijo del mayor enemigo de la familia Kirimli. Así es Yao Yao Guerra. ¿Sunidim? ¿Pudiste encontrar la dirección que envié? La encontré. Llegaré en un momento. ¿Para qué es esta reunión urgente? El nuevo socio con el que vamos a hacer negocios insistió porque quiere conocerte. Bien, voy para allá. Reconocería el rostro de mi enemigo en cualquier lugar. ¡Sujal! Thank you.
¿A dónde vas? No te abandonaré. Olvídate de eso. Y yo tampoco he perdido la esperanza. No tengo intención de rendirme. Voy a seguir luchando por Yasemin. Lo haré hasta que lo resuelva. Hagas lo que hagas, el resultado no cambiará. He perdido la esperanza ahora. Ya no tengo esperanzas para mi hermana. Arruino la vida de quien toco. A mi madre, a mi hermana, incluso Vulcan. Lo único que quiero es irme. Por favor, sal de mi camino. Dije que no te dejaré. ¿Crees que estoy bromeando? Imposible. La noche es más oscura antes del amanecer. No te darás por vencida. Yo no lo haré. Es Vulcan. Es videollamada. Contesta. Doigo. Vulcan, ¿cómo sigues? Estaré bien. Te voy a decir algo importante. Quiero que grabes esta conversación. Lo confesaré. Voy a confesar ahora que Yasemin es inocente, que yo planeé todo y conspiré contra ella. Soy Vulcan Yildirim. Hago esta declaración en mi sano juicio y voluntariamente. Cuando recibí un aviso en el distrito de Kundurasilar, encontré el cuerpo de Durmus Oskan. Tomé la decisión de imputar el crimen de asesinato a su hermana Yasemin para tender una trampa a Doigo. Yo entregué el cadáver. Yo fui quien sacó el cuerpo en secreto de la escena del crimen. Fue para culpar a Yasemin. Ella no es la culpable. Hice un plan con Rustem. Nos dimos cuenta de un detalle. Tenía la misma altura y peso que Durmus Oskan. Colocamos el cuerpo de Durmus Oskan en la escena del crimen. Luego borré la evidencia de las cámaras. Yo planeé todo esto. Soy el causante. Yasemin Korkmaz es inocente. Eres mi amiga, Doigo. ¿Me equivoqué? Lo siento. Lo siento tanto. Engañé a todos. No puede ser. La solución. Doigo. Todo esto es muy extraño. ¿Por qué Vulcan no quiso ir a declarar ante la policía? Te pidió que grabaras un video. Así es. Fue como una despedida. Dijo que nos despediríamos. El hospital está cerca, andando.
Nedim, te acabo de enviar mi ubicación. Vi a Sukar. Estuve a punto de atraparla, pero se escapó. Como oyes, todavía está aquí. Dile a los hombres que registren esta zona inmediatamente. Que la encuentren y me la traigan en este momento, Nedim. No te acerques a mí. Volcán, no lo hagas. No puedo vivir así, Duibu. No puedo. Te traicioné, ¿entiendes? Traicioné a tu hermana. Lastimé a los que me aman y a mi profesión. Por favor, Duibu. Ya no puedo seguir viviendo así. No puedo, Duibu. No. Volcán. Volcán, no. No fuiste tú quien hizo esto. Estabas enfermo. No pensabas con claridad. Este no es el Volcán que me secuestró. ¿Quién le tendió una trampa a mi hermana? ¿Quién quería matar a Ali? El Volcán que veo ahora es el Volcán. El que conozco. Y que quiero desde hace mucho tiempo. No lastimas a nadie. No. Estoy en un camino sin regreso. Mi enfermedad no es una excusa para mis acciones. Que nada puede ser igual, Duigu. Y no será el viejo Volcán. Porque esta culpa me está consumiendo. ¿Me entiendes? Me acabará. Tomé mi decisión. Un gusto. ¡Volcán, no! ¡Volcán! ¡Volcán! No lo permitiré. ¿Me escuchaste? Vamos a ser amigos. Juntos saldremos adelante. Volveremos juntos por este camino. Pero no te rindas, por favor. Duigu, lo siento. Lo hice sin querer, no hice nada voluntariamente. Lo lamento tanto. Duigu, Ali, Ali, lo siento. Lo siento mucho. Duigu, perdóname. Lo siento, Duigu, perdóname.
por poco me atrapa. ¿Hola? Señorita, soy Nazli. Estoy un poco enferma hoy y no podré ir a trabajar. ¿Podría decirle al señor Aziz, por favor? Muy bien. Gracias. Yaman ya sabe que estoy en Estambul. Esta ciudad me pone tensa. Haga lo que haga, me encuentra. Mi única opción es desaparecer. Me estoy volviendo loca, Sultana. Es que si Ali no estuviera aquí, ¿quién sabe dónde estaría mi hija ahora? Una de mis hijas sigue tras las rejas. Ahora se va Duygu. Ya no sé qué más hacer, Sultana. Me estoy volviendo loca. ¿Qué corazón de madre puede soportar esto? No se preocupe, señora Semra. La noche es más oscura antes del amanecer. Todo estará bien, se lo puedo asegurar. Su hija está lastimada. Hace su mejor esfuerzo. Ya llegaron. Hija mía, ¿dónde estabas? Duygu, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué dejaste a tu madre? Ya estoy aquí. No iré a ninguna parte. Muy bien. No vas a ninguna parte. Te quedarás a mi lado. No te irás, ¿comprendes? No irás a ninguna parte. Oye, Ali, te agradezco mucho que hayas traído a mi hija. Hija, tú, ¿qué estás tratando de hacer? No quiero que te vayas. Lo siento, mamá. Nunca volveré a hacer algo como esto, lo prometo. No, me iré, ya que tendrás a tus hijas juntas. ¿Qué dices? ¿Hablas de Yasemin? ¿Es verdad? Así es. Entregamos las pruebas necesarias a la fiscalía. Ella saldrá mañana. Oh, ¡excelente noticia! Muchas gracias a ustedes dos. Son unos salvadores. Gracias, hijo. No agradezcas, tía. ¿Es cierto lo que escuché? ¿Me escuché mal? ¿Mi Yasemin saldrá mañana? Así es, mamá. Es verdad, se acabó. No hay obstáculos frente a nosotros. Nos reuniremos con mi hermana. Y todo es gracias a ti, Duygu. Es gracias a ti, hija mía. Es por ti. Me hiciste tan feliz. Tú salvaste a tu hermana. Gracias a ustedes dos. Mi Yasemin volverá. Mi Yasemin vuelve a casa. ¿Recuerda lo que le acabo de decir? La noche es más oscura antes del amanecer y ahora al fin se van a reunir como una familia. Gracias. Gracias, 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 gracias a todos. ¿Qué haría yo sin ustedes?
Ya te encontraré, Suhar. Te encontraré. Y no volverás a lastimar a nadie más. ¿Quién eres? ¿Te pasa algo? ¿Qué te pasa? ¿No puedes dormir? Es que lo que supe sobre ti hoy, lo que me dijo tu hermano Silla, no me deja descansar. Tu pasado, lo que te han hecho, lo que has hecho para protegerlos, protegernos. Y así es. Era como si tuvieras un lado de mí que no podía tocar ni entender. En realidad, aún lo estoy conociendo. Estamos empezando a conocernos. Yo hablo poco. No explico lo que siento fácilmente. A veces no respondo cuando me preguntan. No te lo dije, pero ahora quiero que lo sepas. Ya no quiero esconderme de ti. Por ejemplo, cuando me siento triste, canto una canción. ¿Entiendes? El resto te lo explicaré después, cuando llegue el día. ¿Tendrás tiempo para escucharme? Vamos a tener el tiempo. Pero por ahora descansaré. Buenas noches. Sé que no será sencillo el intentar conocerte. Es tan difícil como intentar conocerme a mí. Pero lo intento. Y no me iré.